Amigos y amigas de la región de O'Higgins, en especial a los de la comuna de Palmilla, hoy damos inicio a la clase número 9, o sesión número 9, y la primera del mes de diciembre. Lo que le había comentado en la clase anterior, que fue la número 8, que vamos a trabajar la fuerza muscular del tren superior y del tren inferior. Y recordar que el mes de noviembre trabajamos lo que es netamente la resistencia cardiovascular, ¿ya? Ahora, el mes de diciembre vamos a trabajar, como le había mencionado, lo que es fuerza muscular con peso de nuestro propio cuerpo y peso extra, como utilizando nuestras pequeñas mancuernas que hemos utilizado anteriormente en el mes de noviembre, ¿ya? La clase de hoy consiste en lo siguiente: vamos a trabajar con peso extra, que le acabo de mostrar, y con peso de nuestro propio cuerpo, que vamos a hacer extensión de los brazos y flexión, ¿ya? Pero antes que nada, para dar inicio a nuestra clase, debemos realizar nuestra movilidad articular. Por eso, separamos piernas, manos en la cadera, circunferencia. Vamos, movimientos circulares en una dirección. Muy bien. Eso. Vamos. Excelente. Cambiamos de dirección. Cambie de dirección. Muy bien. Cambie. Eso. Suave. Vamos. Mantenemos la mano en la cintura. Movimiento de cuello. Circunferencia. Vamos. Suave. Cambiamos de dirección. Excelente. Muy bien. Cambiamos. Muy bien. Manos adelante, izquierda. Movimiento de muñeca. Muñeca. Cambiamos de dirección en una dirección y otra. Eso, porque la clase de hoy vamos a trabajar netamente nuestra extremidad del tren superior y los brazos, ¿ya? Manos en los cuádriceps, flexión y extensión de la rodilla. Muy bien, flexión y extensión. Eso. Vamos, suavecito. Vamos, movimiento circular, pero suave, suave el movimiento. Suave. Vamos, pie derecho adelante, circunducción en un sentido, vamos. Manos en la cadera en un sentido. Eso, vamos. Cambiamos de dirección. Muy bien. Y la última parte, pie izquierdo adelante. Vamos. Circunducción, eso. Muy bien. Muy bien, cambio de dirección. Bueno, hemos terminado la parte de lo que es la movilidad articular, que es parte del calentamiento. Ahora vamos a empezar con el calentamiento en sí. Solamente vamos a trabajar en el lugar, en un metro cuadrado aproximado. Así que, para empezar, vamos a trotar en el lugar, suavecito. Suave, vamos, empezamos el calentamiento, trote suave, eso, vamos, trote suave, muy bien, vamos, vamos, brazos, coordina con brazos, vamos, empezamos suave, cuando yo le diga ya, aumentamos un poco la intensidad del ejercicio, vamos, estamos recién iniciando, vamos a recordar siempre, inhalamos la nariz y exhalamos por la boca, vamos. Muy bien, vamos, eso, un poquito más rápido, muy bien, vamos, vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, eso, vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, muy bien, vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, excelente, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, poquito más rápido, aumentamos, eso, eso, muy bien,
Excelente, vamos, vamos, vamos. Muy bien. Eso. Ahora, estamos en el lugar. Ahora, avanzamos, retrocedemos. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, 1, 2, 3. Vamos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, vamos, vamos. Adelante, atrás. Excelente, vamos, vamos. Vamos, excelente. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Vamos, vamos, vamos. Bueno, para los brazos, una mejor coordinación. Vamos. Eso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, vamos. Eso, vamos, vamos. Vamos, excelente. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Vamos, vamos, vamos. Eso. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Un poquito más rápido. Vamos. Ahora, mantenemos trotando en el lugar. Vamos, elevación de talones. ¿Ya? Arriba, vamos. Uno, vamos. Uno, dos. Un, dos. Un, dos. Eso, vamos. Uno, dos. Un, dos. Vamos, vamos. Uno, dos. Uno, dos. Eso, vamos. Vamos, vamos, vamos. Arriba, vamos. Te vuelve, eso. Vamos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vamos. Eso. Vamos, vamos, vamos. Excelente. Vamos, vamos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eso. Vamos. Vamos, 1, 2, 1, 2. Vamos, vamos. Vamos. Suavecito en el lugar. Suave. Vamos. Ahora vamos a realizar elevación de rodilla. ¿Ya? Cuerpo hacia atrás y elevamos rodilla. Vamos. Eso, 1, 2, 1, 2. Eso, vamos, arriba. 1, 2, 1, 2. Excelente, vamos. 1, 2, vamos, vamos. Que estamos terminando el entrenamiento. Eso, vamos. 1, 2. Eso. Vamos. Suavecito. Inhalamos, exhalamos. Nariz, boca. Caminamos, nos recuperamos. Trate de devolverse en el lugar. No esté de forma estática, mayor de la recuperación. Inhalamos profundo, exhalamos por la boca. Vamos, lo recuperamos bien, un minuto. En este momento usted puede tomar agua si estima conveniente. Hidratarse. Muy bien. Hemos terminado lo que es la parte del calentamiento. Ahora vamos a empezar la parte principal de la clase, que vamos a trabajar la fuerza estática. ¿Qué quiere decir estática? Sin movimiento, que debo mantenerlo en una posición fija. ¿Ya? La próxima clase vamos a trabajar la dinámica, donde hay movimiento. Y para eso, para poder trabajar nuestra fuerza estática, podemos trabajar con peso extra o con el peso de nuestro propio cuerpo. Para iniciar la parte principal de nuestra clase, vamos a trabajar con peso extra, que son nuestras mancuernas que hemos realizado las clases anteriores del mes de noviembre, que son nuestras mancuernas artesanales. A medida que van pasando las sesiones, este peso va a ir aumentando. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este peso muerto? Extra, perdón. Vamos a extender, separamos piernas a la altura de los hombros, extendemos los brazos y mantenemos un minuto. Un minuto. Mi brazo tiene que ir en línea con mi hombro, ni más arriba ni más abajo. En línea y mantenemos. ¿Queda claro? Un minuto de trabajo. Desde ahora extendemos, 1, 2, 3, mantenemos. El recordar, mi mano va en línea con mis hombros. Vamos, abro mano adelante.
Muy bien. Mantenemos. Excelente. Mantenemos. Ahí para que se vea entre todos los ángulos. Concentrarse en la fuerza. Concentración. Al final, respiramos. Inhalamos, exhalamos. Mira, observe. Vamos. ¿Ah? Mis brazos no deben caer. Mantenemos siempre. Muy bien, mantenemos. Vamos, queda muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. Vamos. Excelente. Vamos, quedan 20 segundos. Mantenemos 20 segundos. 20, vamos. Quedan 15 segundos. 15 segundos. Mantenga. 15. 10 segundos. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Abajo. Muy bien. Soltamos nuestros brazos. Hombro hacia atrás. Hacia adelante. Suelte, suelte. Vamos. Estas son actividades, son ejercicios que se requieren mucha concentración y la respiración constante, ¿ya? Vamos. Ahora, seguimos con nuestras mancuernas artesanales. Separamos piernas y vamos a separar los brazos, ¿ya? Siempre a la altura de nuestros hombros. Y mantenemos. Preparados, preparadas. Listas, un minuto, listos, ya. Un minuto, mantenemos, recordar que va en línea con el tono de nuestras manos. Vamos en línea, ni más arriba ni más abajo. Concentrados en su respiración. Concentre en su fuerza, enfóquese en las extremidades superiores de nuestros brazos. Vamos. Mantenemos. Respire profundo. Bote. Vamos. Excelente. Quedan 20 segundos. Vamos. 15 segundos. Vamos, vamos, mantenga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abajo, suave. Eso. Repetimos la misma actividad del ejercicio anterior, soltamos nuestros brazos, hombros, hacia adelante, hacia atrás, suelte, muy bien, excelente, suelte, muy bien. Ya, amigos y amigas, en la siguiente actividad, ejercicio que vamos a realizar, vamos a utilizar nuestra pared de la casa. En principio, después vamos a utilizar nuestro piso, ¿ya? Pero antes que nada, vamos a utilizar nuestra pared al menos un paso de distancia aproximado de nuestra pared. A un paso, vamos a separar nuestras piernas a la altura del hombro. Nos inclinamos hacia la pared y flexionamos, ¿ya? Nuestra flexión, nuestro codo tiene que quedar en la misma línea de nuestro hombro, a 90 grados, ahí, ¿ya? Mantenemos un minuto, preparadas, preparado, listo, abajo, mantenemos, muy bien, mantenga, recordar que nuestro codo va en línea con nuestro hombro, piernas separadas, vamos. Excelente, mantenga un minuto. Eso.
estamos trabajando lo que es la fuerza estática. Vamos. Queda poco. Mantenga, mantenga. Vamos. Vamos, que quedan 30 segundos. 30 segundos, mantenga. Vamos, 20. Vamos. 15. Queda poquito. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Vamos, vamos. Muy bien. Entonces, un proceso hacia atrás, hacia adelante. Suelte. Eso. Muy bien. Vamos. Suelte. Ya. Amigos, señores, siguiente ejercicio, como le había mencionado, vamos a trabajar en el piso, lo mismo que realizamos en nuestra pared, ahora en nuestro piso. Para eso, vamos a empezar. Nos hincamos de rodilla, ya, vamos a flexión de brazos, pero vamos a mantener nuestros brazos abajo. Nuestro codo tiene que ir en línea de nuestros hombros. Mantenemos 30 segundos, ya, estamos. Pie junto atrás y el codo en línea en nuestros hombros. 30 segundos. Desde ahora, ya. Vamos, de a poco. Arriba. Muy bien, excelente. Vamos a ver el té. En la clase de hoy hemos trabajado lo que es la fuerza estática, ¿ya? Hemos terminado lo que es nuestra parte principal de la clase. Ahora vamos a nuestra última parte final, que es la elongación. ¿Ya? ¿Cómo trabajamos los brazos? Mucho lo que es la fuerza. Vamos, brazo derecho adelante, izquierdo abajo y mantengo. Lo acerco a mi cuerpo, cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos, izquierdo adelante, derecho abajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Soltamos. Hombros hacia atrás, hacia adelante. Usamos brazos. Ahora, mano derecha adelante, punta de dedos hacia atrás. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos lo mismo con nuestra mano izquierda. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos, soltamos. Muy bien, mano derecha arriba. Inclinamos. Vamos. Izquierda toma el codo y lo inclinamos al lado izquierdo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos, mano izquierda atrás, derecha codo y nos inclinamos el lado derecho. Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Soltamos. Estamos yendo al cuello. Vamos. Eso. Ya. Ya, amigos, amigas de la región de O'Higgins, especialmente a los de la comuna de Palmilla, antes que nada recordar que este fondo es financiado por el gobierno regional de la región de Libertador General Bernardo O'Higgins.
Bueno, nuestra clase de hoy ha finalizado y los dejo invitados para nuestra clase número 10, que vamos a trabajar lo que es la fuerza dinámica, fuerza en movimiento, ¿ya? Recordar que el mes de diciembre vamos a trabajar lo que es netamente fuerza del tren superior y del tren inferior. Así que los vemos en la clase número 10. Chao, chao, que estén bien.